Bueno, hoy es sábado 7 de enero del año 2023. ¿Cómo llama tu papá? Rafael Pilar Muñoz El Cruz. mero nombre. Casi que me das el WhatsApp. Rafael. Rafael. ¿Está vivo? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Él, como está ocupado en Ucrania matando soldados, va a estar pendiente de su papá. Ay, ojalá sí. Bueno, ¿y cómo llama tu mamá? Rosa Isela. Rosa. Ajá. También vive. También. ¿Tú vives con quién? Ahorita vivo con una amiga, con la mamá de uno de mis mejores amigos. ¿Cómo llama? Marcela. Listo. ¿Qué trabajas? ¿Qué haces? Pues ahorita tiene 3 meses que me vine para acá a San Francisco y estoy trabajando en Bubba Gump, es un restaurante. Trabajo de mesera. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Pues básicamente traigo un proceso como de voy a cumplir 2 años en junio de depresión. Todo comenzó con el COVID. Entonces, desde el COVID sentí como un cambio, como una apertura de conciencia muy cañón y caí en depresión y después estuve, llegué hasta a ir con el psiquiatra. Ahorita, de hecho, tomo medicamentos. Ahorita estoy como... A lo mejor en estos días voy a México por los medicamentos porque básicamente mi ¿Cómo ansiedad así que va a México por estaba... los medicamentos? Es que va a seguir con la depresión. ¿No se supone que hoy usted tiene que quitar eso? Se supone, pero lo que ¿Pero yo siento qué? y siempre, siempre he creído que la psiquiatría y que los medicamentos como que adormecen lo que uno está sintiendo. Ay, ¿usted se quiere Entonces, adormecer o se quiere no, despertar? exactamente, me quiero despertar. Ah, no, entonces, Entonces... ¿cómo quiere a México por medicamento? No, llame a la aerolínea, llame a Aeroméxico y dígale que usted no va a ir, que le den ese puesto a otra persona. Precisamente todo se está acomodando de que no hay medicamentos, no lo encuentra. Aparte, ahorita estoy con medias dosis y todo, y es ayer lo que estaba platicando con Marcela, o sea, hay momentos que sí me da un poco de ansiedad, pero porque es la cabeza, me gana, pero me he estado sintiendo bien, me he estado sintiendo bien porque nunca los he necesitado, doctor. Siempre he sido como siempre le saco bueno a las cosas, siempre le saco bueno, pero no sé, algo después del COVID me abrió como una No, no, llave. no, no, vamos a cambiar eso ahora y sin disculpas. De que la culpa la Ok. tuvo el COVID, que la culpa. No, no. Hoy usted toma la decisión. Hoy voy a disfrutar esos 53 años de vida que me faltan. Ok. Voy a ser la cincuentona más feliz de todo México. Okay, sí, porque es cierto que me abrió como muchos miedos eso, miedo a la Miedo, muerte, espere, que yo tengo. pongo aquí miedos. Sí, tengo a la A la muerte de mis muerte. papás, sí, de mis Entonces, papás, sí. a la muerte, ¿a qué más? La ansiedad, yo creo que la ansiedad es lo que más me lo he traído por toda la vida, la Es que por toda la ansiedad vida. de... Me quiere convencer a mí de que cuando era bebecita también tenía ansiedad. Híjole, pues tuve una mamá que era muy difícil, era muy difícil, Y ya no entonces. es. Era muy difícil, ya no es. Pues ya no así, ya así, como ya he ido envejeciendo, ya no es tanto, todavía es difícil, pero de niña sí, híjole, yo sudaba cuando llegaba, era muy difícil, entonces, digamos que todos. Sufrí o sufro todavía como de bruxismo, o sea, también por eso utilizo de pronto el clonazepam porque me calma demasiado. Soy comedora compulsiva, también sufrí de sobrepeso, como mucho dulce. Pero un momentico, usted la mexicana se habla muy rápido, pero los colombianos escribimos muy despacio. Déjeme escribir. Yo le aviso cuándo.
Vale. Compradora compulsiva. Sí, compradora compulsiva, comedora compulsiva. Pero pues yo escribo compulsiva. Okay. Y quiere cambiar eso. Totalmente, la verdad lo que me hace ser todo eso, yo creo que es la, no sé, es la ansiedad. O sea, porque siempre vivo así, hay veces que no tengo prisa para hacer las cosas, pero vivo así de córrele, apúrate y todo, porque mi mamá siempre me trajo así corriendo. Y luego hace como 4 años, tiene como 4 años, estaba en una fiesta y todo, y estaba muy borracha también, estaba muy borracha, y un tipo como que se sobrepasó conmigo, y pues yo estaba tan, tan, tan borracha que no pude hacer nada. Entonces siento que de ahí se desató más mi ansiedad. O sea, que Se toma desató. licor. Ahorita ya no tiene, desde que empecé con el medicamento en diciembre del 21, ya no tomo. O sea, tiene, pues cumplí 1 año este diciembre que no Listo, tomo bueno, ni una muy gota de bien. alcohol. Entonces vamos a ver cómo ya no necesita el medicamento, pero que tampoco tome licor. Que después no me saque la disculpa, ah, es que ya suspendí el medicamento, entonces volví a tomar licor, no. La verdad, la verdad. La verdad, y era que me estaba diciendo mentiras. No, esa es la verdad, pero es que, digo, me gustaría como, porque me gusta el alcohol, porque nunca he sido como alcohólica, porque me gusta disfrutarlo de pronto con mis amigos, o sea, sí sé cómo controlarlo después de lo que Sí me sé cómo pasó. controlarlo, pues es la primera borrachita que dice que sabe cómo controlar el alcohol. Una vez que ya se toma el primero, ya le es difícil controlar el segundo. Y ya con eso, ya. Bueno, eso es muy cierto, eso es Todos muy dicen lo cierto, pero mismo. eso es muy cierto, pero digo así como dejarlo, no sé, o sea, en algún momento no me urge, no me urge porque yo tengo presente que desde hace 1 año que empecé a tomar los medicamentos y me dijeron no puedes tomar, no me costó, o sea, no me costó nada, ni el cigarro me lo quité de un día para otro, o sea, soy muy decisiva en las cosas cuando realmente las quiero. Pero me cuesta mucho el no puedes hacer las cosas. Ahí sí es cuando no, o sea, cuando digo no puedo comer esto porque estoy a dieta, me cuesta. O sea, es como si yo tengo el control, si digo yo decido no comer esto porque engordo, no lo hago. Pero si a mí me imponen el no, si es como me estreso y me causa ansiedad y no puedo. Entonces, prefiero como esto de decir, ah, no voy a tomar porque no quiero, sino porque no puedo. Entonces, siempre eso me costa. Y nunca he sido rebelde en que me digan mis papás, no puedes hacer esto, lo No, no ha hago, sido no. rebelde y se rebeló contra su naturaleza. ¿Cuándo su abuelita conoció una pelirroja entre las nietas? ¿Cuándo su abuelita conoció una mona entre las nietas? No, no, nunca, nunca Y nadie. dice que no Pues es también está. rebelde. Bueno, eso sí, ¿verdad? Sí puede ser. También, no sé, es parte como. Mi hermana le puedo contar que, o sea, que mi mamá siempre me trajo como muy controlada y como con mucha manipulación, hubo mucha manipulación. Quiero cambiar las culpas con todo, todo. Ahorita siento y desde chica que no puedo controlar como mis emociones, como que todo mundo a veces, por el que me acepten, por el que digamos que me quieran, no sé decir no, no sé decir no, Una entonces. mujer tiene que aprender a decir no, porque si no se llena de muchachitos. Okay. Entonces me ha costado mucho siempre decir eso, decir no. Entonces también el rechazo, siempre tuve rechazo de mi hermana mayor. Tengo una ¿Cuántos hermana hermanos son mayor. ustedes? Solamente una mujer. Tengo una hermana. ¿Cómo se Sí, llama? desde niña, Elizabeth. Sí, desde niña le puedo decir que, bueno, éramos muy diferentes. Ella nació como morenita, chaparrita. Yo nací como muy a la familia de mi papá, que era como más blanca. Entonces desde niña hicieron muchas diferencias, y pues yo crecí con eso. Ella creció con eso y todavía
toda mi vida sentí rechazo de su parte. Ahorita tiene como año, 2 meses que no la veo y siento ahorita, no sé, como siento también como parte de mi depresión, como su rechazo con ella. Preferí alejarme, yo creo que miles de kilómetros. También me vine a San Francisco porque siempre me quería vivir aquí. Siempre, toda la vida, no sé, algo me llamaba a venir aquí, algo me llamaba. Pero sí, con mi hermana, no sé. Digo, aparte de la ansiedad y del miedo y del todo, sí, pero la palabra rechazo fue como con ella primero, con mi mamá, y pues, no sé. Con mi papá siempre estuve como muy cercana, pero mi papá siempre trabajó toda la vida. Entonces, hasta los 16 años, como que se empezó a preocupar por nosotros y ya empezó a sentir como cierto apoyo. Y ahorita acá en San Francisco, usted vio a mi otra hermana, que es prima hermana, que se llama Ana Gabriela, y pues nada, me vine a topar con que ella es muy similar a mi hermana mayor. Entonces estoy como ahorita como entre la espada y la pared, porque huí como de una y me vine a meter con otra, pero al mismo tiempo esta hermana me está ayudando, me presentó a usted y también me está ayudando, pero también tiene como acciones de mi otra hermana y es como no puedo, o sea, es como no puedo. Entonces, pues no sé, ahorita como que me siento tranquila, pero sí quiero como cambiar eso, sí quiero quitarme esa ansiedad de encima, porque quiero dejar de tomar los medicamentos, quiero dejar de estar dormida, quiero sentir, no quiero dejar de sentir, porque también me hice muy sensible, siempre he sido muy sensible, pero sí no puedo controlar a veces lo que siento. Dejo que las personas entren, abro mi corazón, no abro, me siento que estoy como abierta y dejo que todo pase. Entonces sí quiero, mi papá siempre me ha dicho, tienes que tener como la piel abierta, ¿no? La piel gruesa como para aguantar más y como para todo. Y ahorita siento que soy como una llave abierta, que estoy como muy sensible a todo. También por eso quería hacer esta sesión, porque siento que es como el momento como de conocerme más a mí misma, como de cerrar cosas que quiero cerrar, que he ido a terapia muchísimos años. Le he dejado, bueno, te he dejado, ahorita estoy otra vez en terapia, pero siempre he tenido claro que quiero estar bien. Entonces, lo que me digan que yo haga, lo hago. O sea, siempre tengo esa disposición. Bueno, usted empieza vida nueva hoy. Usted empieza los últimos 53 años. Hoy usted decide cómo quiere esos 53. Los 37 ya se fueron, hoy terminaron. Aurelio, en serio, sí, ya terminaron. Aurelio, no se devuelven. No, no se devuelven. Terminaron. Hoy empieza sus últimos 53 y hoy los va a hacer a su gusto. Perfecto. La cincuentona más feliz de Los Ángeles. Y de San Francisco. Y de todo California. Exacto. Perfecto, estoy dispuesta, estoy dispuesta. Ahora sí que ya me quiero quitar estos patrones y estos hábitos de la cabeza Y hoy totalmente. decide cómo quiere el pelo, de qué color. Porque usted está De como el todo. yin y el yang. Si la miran de izquierda, ya sabe que es de un color. Si la miran de derecha, es de otro color. Y si la miran de abajo para arriba, es pelinegra. Totalmente, totalmente, pero Entonces, no sé. hoy se decide. Y eso es parte de mi personalidad, también por el mismo rechazo, siempre crecí como con esto de no puedes ser tú misma. Entonces, así porque no puedes llamar la atención, porque gracias a Dios siempre he tenido como mucha suerte con las personas, con los amigos, siempre he sido muy amiguera y todo. Y siempre como que sentí eso como con mi hermana del rechazo, de por lo mismo que ella era, pues, o sea, no sé, se sentía menos o no sé. Siempre, yo no sé, también lo de mi cabello siempre ha sido así, o sea, es como querer llamar la atención sin querer, pero los colores me dan vida. O sea, por eso, no sé, me gusta el mar, me gusta surfear, me gusta el agua, me gusta ver los atardeceres, me gusta, no sé, me gusta deslizarme por la vida, me gusta, no sé, o sea, y el
color también me han dicho así como ya déjatelo descansar y todo, pero también es como siento que soy yo, siento que soy parte de mí, que ahorita estoy siendo yo misma, o sea, estoy siendo yo misma. Sí, pero va a ponerle colores a sus emociones, no al pelo. Okay. Sí, okay. Estaba poniendo unas emociones negras, oscuras, depresión, tristeza, angustia. No, vamos a ponerle bastante color. Okay. Bueno, entonces, a ver, yo tomo café para que empecemos. De acuerdo. Cierra los ojos. Okay. Que vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio, preparatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa o emociona un momento cualquiera de tu vida, niña o grande, triste o con miedo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Yo creo que mi abuelita materna. ¿Cómo llama? Juana. Muy bien. Entonces puedes pensar en la abuelita Juana o cualquier momento de tu vida y me lo dices. Uno. Yo creo que fue hace unos días en Navidad vino mi papá a San Francisco, mi papá adora San Francisco. Y hace 20 y tantos años, 23 años, caminó el Golden Gate y tenía muchas ganas de volverlo a hacer. Entonces, pues a mí que me encanta San Francisco y el Golden Gate, es como, no sé, es como mágico, lo caminamos juntos. Entonces yo sabía que ese momento iba a ser, no sé, para toda la vida. Me hizo muy feliz que él y yo solos compartiéramos ese momento. Permítele a tu papá que se exprese a través de tu mente. Quiero hacerle dos preguntas que acostumbro. Rafael, te voy a preguntar algo que acostumbro. ¿Tu hija es linda o es fea? Es linda. Dígaselo. A ella le va a gustar escuchar eso. ¿Y es una linda, inteligente o tonta? ¿Cómo te parece tu hija? Ay, no lo sé. ¿Te sientes orgulloso de tu hija? Sí. Dígaselo, dígaselo. ¿Le quieres dar un abrazo espiritual bien apapachoso? Sí, abrázala, sí. Abraza a tu hija linda, inteligente. Rafael, tú conoces a tu hija, la viste nacer. Es cierto que no has estado mucho tiempo con ella, pero la conoces. ¿Qué consejo le das hoy a tu hija? Que sea fuerte. Rafael, pero más fuerte lo que ha sido. Toda esa niñez que le tocó traumática con tu esposa, lo guerrera, lo campeona, y que sea más fuerte, no, déjela así. Donde sea más fuerte se nos vuelve hombre. No, no, déjela así, déle otro consejo distinto. No, es que es bien difícil. Mi papá es bien. Todos somos como bien difíciles de decir lo que sentimos. Bien muy difícil. Bien. Entonces quiero hablar un momento con la abuela Juana. Abuela Juana, la saludo. Le hago las mismas preguntas que le hice a su yerno. ¿Cómo le parece su nieta? Yo creo que es más difícil, doctor, porque mi abuelita fue la de los cuatro, bueno, de los tres, que nada más conocí a tres.
fue la que más vi, fue la que más estuve, pero fue la que menos me conoció, yo creo. Entonces, La que menos te conoció, lleva tus genes por tu cuerpo, comparte tu vida, está en tus genes. oh, mi abuelita, híjole, ahorita no sé, me acuerdo, la recuerdo, recuerdo sus pláticas, Listo, pero recuérdala y dime qué estás recordando. recuerdo cuando llegaba y la saludaba, que siempre estaba como en su sillón, siempre de buena, siempre arreglada, siempre con los suyos arreglada, siempre me decía, enderézate, siempre. Luego me escuchaba cuando era más joven, me escuchaba, me acuerdo que llegaba de la primaria y nos hacía así como tacos de azúcar, es lo único que me acuerdo que no sé, que luego cuando mi mamá se ponía mal, se ponía como loca, era así como que ella era la que nos defendía. Me escuchaba que siempre le hablaba yo de tú, mi mamá siempre me decía, falta de respeto, ¿por qué no le hablas de usted a tu abuelita? Y yo, porque es mi abuelita y porque la veo como mi amiga y porque pues siempre llegaba y siempre le decía como, ¿cómo estás? Y siempre me decía, pues estoy, esa era su respuesta, pues estoy. Pero platicaba uno aquí con ella y siempre caminando a quien fuera o a ti, te agarraba de la mano y confiaba en ti, te agarraba del brazo. Y creo que siempre, siempre le importó como sus nietos. Pues te voy a mostrar cómo hacer la comunicación con la abuelita, porque lo que murió fue el costal con huesos que ella tenía, eso fue lo que murió, pero ella es espíritu y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, Okay. telepáticamente. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación. Te voy a hacer algunas preguntas y todavía no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tienes? ¿Te gusta el puente Golden Gate? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como la abuelita te va a responder. A tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Y lo que te dice en tu mente, repítelo para que quede grabado. Tranquila. Tranquila. Se dio cuenta de que tú no estabas tranquila. Así es, Te está diciendo que exacto. estés tranquila. Entonces, hazle caso a la abuelita y tranquilízate. Okay. Abuelita. Le voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Es linda. Ajá. Y además de linda, ¿qué otra cualidad tiene su nieta? Es inteligente, es Dígaselo. inteligente. Súbale la autoestima bien alta a su nieta. Eres inteligente. Eres fuerte, eres capaz, eres todo lo que dices, te lo propones, todo lo que eres fuerte, eres mucha fortaleza que no sé, con las mujeres que hemos estado como en la familia, siento que a pesar de ser de las más chillonas y de todo, con mucha fortaleza.
fortaleza. Abuelita, tu nieta linda, inteligente, a veces, ocasionalmente, se ponía triste, con depresión. ¿Qué le estaba ocasionando eso? Mi mamá. Ajá. O sea, tu hija Rosa la ponía triste. Más bien no, no, mi abuelita es mamá de mi papá, entonces digamos que es su O sea, era tu nuera. exactamente, Abuelita, ¿y usted cómo se exactamente. llama? Juana. Ya. Y tu nuera, abuelita, fue siempre así. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que le gustó a tu hijo? ¿Qué lo enamoró? Se enamoró que que tenía el pelo largo, negro, Abuelita, le hago que la pregunta bien sincera, bien frentona. ¿Usted estaba de acuerdo con ese matrimonio? sí. Ah, muy bien. Y cuando su nuera se ponía cansona con su nieta linda e inteligente, ¿usted la defendía? Sí. Ajá. Sí, porque sabía que era buena con mi hijo. Ajá. Era buena con mi hijo y que ella también había sufrido mucha violencia en su familia y también quería aprender. Quería aprender, pero para ella era difícil entender Ya. que no era justo, a lo mejor, que la violencia que ella había vivido la tenemos que vivir. La tenía que vivir sus hijos, Ya. sus hijas. Abuelita, ¿con cuántos abrazos cree usted que le sana esas heridas emocionales de la niñez a su nieta linda? Muchos, ¿Le parece bien 10? no, ¿15 entonces, abuelita? Probamos con 15. sí. Dele pues 15 mientras yo tomo café. 15 abrazos de oso bien apapachosos. Mime a esa nieta linda que usted tiene. 15 abrazos. Claudia, ayuda a la abuelita a contar. Y abrázala tú también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, abuelita. Como ese recuerdo de la niñez estaba en las neuronas, usted le puede quitar de las neuronas como borrando de un pizarrón lo que no le guste y póngale la niñez más linda a su nieta, la mejor niñez de México, póngasela. Póngale fiestas, piñatas, una muñeca grande imaginaria bien bonita. Muévale a las neuronas lo que tenga que mover, abuelita. Ármele la mejor niñez, la más linda de todo México. Mejor dicho, una niñez que ni siquiera Frida Kahlo la tuvo.
siento a la hora de pensar como una bonita, la siento, pero siento que también los últimos abrazos Listo. estuvo mi papá, estuvo mi papá. No Listo. puedo dejar de pensar en mi papá. Listo. Y siento que él junto con mi abuelita quisiera crear eso, quisiera habitar lo que me pides. O sea, siento que los dos Listo, Rafael. quisieran eso para mí. Usted también ajusta de la neurona de su nieta linda. Reconecte lo que haya que reconectar. Cambie lo que haya que cambiar, porque al fin y al cabo son recuerdos neuronales. Póngale en esas neuronas la mejor niñez a su hija linda. Una niñez de envidia, póngasela. Pero envidia a la buena. Apapáchela bastante. Rafael, aprovechando esta comunicación, ¿qué más le quieres decir hoy a tu hija linda? La quiero mucho. Ese quiero mucho vale 5 abrazos. ¿Está dispuesta a pagar? Sí. Dele pues 5 abrazos. Pero cariñosos, abracitos le doy yo, no abrazotes. 5. Oh, no. Muy bien, para ahí Rafael, son 5. Hay que seguir retirándole las tristezas y la depresión a tu hija linda e inteligente. Retírale todas esas tristezas viejas. Son viejas. Es que si uno dijera, es que hay una tristeza nueva, pues uno dice, guárdela para mañana, que de pronto la necesita. No, todas son viejas. Imagínese ahora con la pandemia guardando cosas viejas. No, retírele todo eso. Tristezas viejas, miedos viejos, depresiones viejas. No encontramos ni una sola depresión nueva, todas viejas. No, retírele todo eso a su hija. Toda esa basura emocional. Porque hoy su hija empieza vida nueva. Los últimos 53 años. Va a ser la cincuentona más feliz de todo Norteamérica. No le deje ninguna tristeza ni siquiera para hacer un llaverito de recuerdo. Ella no necesita llaveritos. Si ella quisiera un llaverito, se lo consigue con el Golden Gates. A veces ahí en el Golden Gates está uno caminando y no se ve el mar porque la neblina lo tapa. Bien. Entonces, ponle cosas bonitas donde antes estaban las tristezas y las depresiones. Si le quieres poner algo bien bonito a tu hija ahí en ese espacio, mejor dicho, lo más lindo que tu hija se puede imaginar, lo más espectacular, ponle una foto mía. Ponle cosas bonitas, alegres, felices, positivas. Que rime, concuerde con esa niñez que tu mamá le puso. Porque tu mamá le puso la mejor niñez de México. Ahora necesitamos que le pongas la mejor alegría que haga concordancia con esa niñez. Que sea la Muñoz más feliz de todas las Claudias.
¿Cómo está quedando, Rafael? Difícil, difícil, pero sí. Rafael, en ningún diccionario mexicano dice que difícil es imposible. Son dos cosas distintas. Difícil es subir al Monte Everest y muchos han subido. Difícil es para López Obrador gobernar ese país y lo está gobernando muy bien. No, que su hija quede hoy espectacular. Se lo merece. Porque ha sido una guerrera, ha sido una valiente, ha sido una dura. Y usted sabe que es cierto. Abuelita, tu nieta linda e inteligente comienza hoy una nueva etapa de su vida. ¿Qué le vas a dar de regalo para que conmemorar ese momento tan importante? Siempre con ella. Estar siempre con ella, listo. Entonces dígaselo. Dígale que usted la va a estar acompañando. Voy a estar siempre contigo. Siempre. Listo. Entonces, Claudia, ábrele un buen espacio en tu corazón a la abuelita porque dice que va a estar ahí contigo. Y tú, Rafael, ¿qué le vas a dar para conmemorar ese momento importante que hoy comienza tu hija? También, siempre estar con ella, También. porque físicamente Listo. no, cuando no esté, que siempre esté aquí, necesito estar con ella siempre. Entonces, Claudia, abre otro campito en el corazón para tu papá. Abuelita, ¿ahora qué vamos a hacer con los enamorados de tu nieta linda? Hay que armonizarle también eso. ¿Qué consejo le das tú que ya pasaste por aquí? Te hablas primero a ti mismo. Ámate primero a ti misma. Claudia, orden de la abuelita, orden de la jefe, que te ames primero a ti misma. Antes de esperar que un cuate te ame a ti, primero tú. Entonces, Claudia, imagina que estás frente a un gran espejo virtual, grande, grande, que te veas completa, preferiblemente desnuda. Y la abuelita acaba de ordenar que te ames. Entonces, mira a la que está en el espejo y ámala. Esa que está en el espejo te ha acompañado toda tu vida y te va a acompañar 53 años más. Es tu amiga, tu compañera. Ámala. Y dime cómo te parece, fea o bonita. Bonita. Eso. Mírala bien en el espejo. ¿Te parece inteligente? Sí. Exacto. Entonces, sube la autoestima bien alto, más alto que el Cerro Chapultepec. Más alto que la autoestima que tenía Carlota cuando estaba con Maximiliano. Bueno, abuelita, ¿ya le retiraste la depresión y la tristeza por completo a tu nieta linda? Muy bien. Ella tenía miedo a la muerte. ¿Y quién mejor que usted para quitarle ese miedo? Explíquele que eso es un cambio de dimensión, que es un trascender, que es un continuar el camino.
¿Con cuántos abrazos le quita ese miedo a la muerte que tenía su nieta linda? Tres. Dele pues tres bien fuertes. Muy bien. Ahora, abuelita, vamos al punto siguiente. Tu nuera, Rosa, ¿ya tu nieta linda la perdonó? Sí. Muy bien. Era compradora compulsiva, era. Es que tu nieta linda tenía muchos dólares. Sí. Ah, no, no, pero que no se los gaste, que los guarde para algo bien importante. No, dile que merme eso de compradora compulsiva. Si quiere, le deja lo compradora, pero le quita lo compulsiva, abuela. ¿Listo? Sí. Bien, punto siguiente. Era comedora compulsiva, era. Entonces, dale la orden de que a partir de hoy, bueno, la orden no, dale el abrazo. Usted sabrá cómo decírselo a su nieta, para que a partir de hoy coma solo lo necesario para nutrir esas células que tiene, no más. Que ya no coma por llenar, sino por alimentar. Que a partir de hoy disfrute la comida sana, lo suficiente, lo necesario. Que ya el exceso le produzca hastío. Ah, es que ya no me provoca. Ya tengo hastío. No, es que ya estoy hasta aquí, ya estoy saciada. Ya no como más. Solo lo necesario, abuela. Conéctale las neuronas que tengas que conectar para la saciedad. Que disfrute comida poquita, que la saboree, que le aproveche. Nada más. Que el exceso le produzca hastío, repugnancia, fastidio. No, es que ya no quiero más. No sé, pero ya, ya. Estoy bien así. ¿Listo, abuela? Sí. Bueno, el punto del licor, abuela, sí déjamelo a mí, yo me encargo. Claudia, te voy a explicar algo que posiblemente no sabes de la fábrica de licor. Almacena el licor en unos tanques grandes, grandes de acero inoxidable. Y tienen unos vigilantes, unos ronderos, unos watchman, que están vigilando que no se suban animales a los tanques, alimañas. Pues resulta que una noche le estaban celebrando en la casa familiar a Pancho, uno de los vigilantes, el cumpleaños. Le estaban cantando las mañanitas y familiares llevaron comida típica a diferentes regiones. Oiga, y esa revoltura de comidas le cayó mal a Pancho. Por la mañana, cuando iba a ir a trabajar a la fábrica de licores, ese estómago le daba vueltas como un whirlpool, como un remolino. Y tenía ganas de vomitar. Y la esposa, dizque para que se compusiera, le hizo comer y tomar aceite de hígado de bacalao. Y usted sabe lo que es eso. Eso huele como a pescado podrido. Y él se lo tomó pensando que se iba a componer.
Pero cuando ya estaba en la fábrica de licores, fue peor. ¡Ah! Eso empezó a vomitar por arriba y por abajo. No se sabía por dónde salía más. ¿Usted me entiende? Tiene una diarrea olorosa llena de moscas. Oiga, y eso cayó al tanque con el licor. Y formó una espuma así en la superficie del licor. Unas cucarachas que sintieron ese olor a vómito y a diarrea se subieron al tanque. Y cayeron allá al licor patas arriba. Y usted sabe que cuando las cucarachas caen patas arriba, no se pueden poner patas abajo. Pobrecitas movían las alas, las antenas. Pero se hundieron. Una rata que sintió esa algarabía de las cucarachas también se subió. Y como ese tanque es tan liso, perdió el equilibrio y cayó allá al licor. Las ratas saben nadar. Y ella nadaba y nadaba, chillando, tratando de subirse al tanque, pero que se va a subir. Bien untada de ese vómito, de esa diarrea. Bien lisa con ese licor. Ese tanque de acero inoxidable. Movía la cola para todos los lados, chillaba, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, pero ¿quién le iba a ayudar? Un gato. Pobrecita. Fue tanto el susto que le dio que hasta se cagó y se orinó del miedo. Y se hundió y se ahogó. Aurelio, y nadie se dio cuenta, no, nadie se dio cuenta. Ahí al final se pudrió. Pues ya lo sabes, cada que sientas el olor a licor, o ves a alguien tomando licor, te va a venir el recuerdo de Pancho allá con ese vómito, con esa diarrea, las cucarachas, la rata, gas, asqueroso, repugnante, fastidio. ¿Te imaginas usted tomándose eso? No, no, gas, asqueroso, repugnante, fastidio. Me da escalofrío con pensar eso. Afortunadamente ya tomaste la decisión de que no más. Eso terminó. Abuelita, el punto siguiente si le toca a usted. Hay que darle unas clases a su nieta de cómo decir no. La N con la O, no. La N con la O, no. Haga que su nieta escriba toda una plana, toda una hoja llena de no, 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 no. Enséñele a decir no. Mientras usted le enseña, yo tomo café. La N con la O, no. Que tu nieta querida, tu nieta linda, aprenda a decir no cuando hay que decir no. Vene, esos enamorados diciéndole a su nieta linda que si les presta ese cuerpo tan lindo, no, que ella aprenda a decir no. Ahora, nieta querida, ¿ya aprendiste la lección que te está dando la abuelita? Sí. Bueno, abuela, punto siguiente. El pelo de tu nieta linda, ¿cómo te parece? Usted nunca se imaginó que iba a tener una nieta pelirrubia. No. Una güerita pelirrubia, abuelita. No. Eso no, no le pasa a usted por la mente. No, no. No, no, es diferente, Ajá. es diferente, es diferente, no me desagrada, pero es diferente, Ah, no, a nuestra edad, abuelita, nosotros nunca vimos eso cuando éramos niños. jamás, no, es Oye, abuelita, diferente. ¿qué más le quiere decirle a tu güerita linda?
Que seas tú, hay cosas que veo diferentes, que veo diferentes, pero que eres feliz, si eres feliz, Eso. está bien, Lo está importante es bien. ser feliz. Sí. Entonces llena de mucha felicidad a tu nieta linda, que le salga por los poros y hasta por las orejas. Si las amigas le preguntan, oye Claudita, ¿qué es eso que te está saliendo por las orejas? Felicidad, alegría. Abuelita, ya tu nieta linda está lista para regresar. ¿Y comenzar desde ahora mismo esa nueva vida? Sí. Entonces, se encarga usted de despertarla bien feliz, bien contenta, llena de happiness por todo el body. Sí. Bueno, abuelita, entonces se encarga de despertar bien feliz esa nieta linda. Okay. Se siente diferente acá adentro. Te sientes diferente adentro. Sí, se siente diferente. Se siente diferente. Ah, no sé, ahorita estoy como, no sé, hasta la cabeza la siento como diferente, pero aquí siento algo diferente. ¿Te sientes feliz? Me siento tranquila. Me siento tranquila, me siento agradecida, me siento feliz. Me siento feliz. Siento, no sé, o sea, siento todavía como ganas de llorar, pero son como diferentes, son como ganas de llorar de felicidad. Ah, pues llore, ¿qué problema hay? Ya lloro muchas veces de tristeza. Entonces, mientras usted llora, yo tomo café. Oye, te dieron de esto ahorita. Esto que dice aquí. Sí. ¿Quién te abrazó? Mi papá y mi abuelita. Entonces llore, que todavía tengo café. Siento como siento que los dos me abrazaron, así me abrazaron y fuimos los 3-1 y siento así, me siento tan en paz y tan tranquila con ellos. Feliz, feliz, feliz. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las rubias. ¿Permites compartir la experiencia con otras rubias? Sí. Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver. De acuerdo. Pero antes de suspender, ¿qué le quiere decir a sus fans, a sus admiradores?
Sí se puede, que sí se puede, que sí, que no sé, es menos difícil de lo que se cree. Eso me vino a la mente. Que al menos difícil de lo que uno piensa. Sí. Que todo es más sencillo, que todo puede ser más fácil, que todo puede ser en paz, todo puede ser tranquilo. Eso. Bueno, todos los admiradores que le quieran enviar la hoja de vida, el perfil a esta joven, tiene que mandar con foto en color y los datos personales. Siempre en color, sí. Eso me da vida. Entonces, ya te voy a explicar cómo ver la película. De acuerdo.